Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada y con este nuevo video de Excel para mi canal. Hoy es primero de enero del año 2022. Antes que nada les doy un bien eh, un bienvenido año, por así decirlo, un año que espero sea de mucha productividad, mucho aprendizaje con los temas de Excel por supuesto, con cualquier cosa que ustedes quieran emprender, para que podamos incrementar nuestra calidad de vida como personas y llevar esa calidad de vida a las personas que nos rodean, sea nuestros familiares, sea nuestros amigos, sea cualquier persona que nos rodea y que esté dentro de nuestro alcance. Hoy he decidido hacer video, obviamente, dentro del canal porque he visto una cierta cantidad de preguntas que ha ido creciendo en uno de los videos del canal sobre cómo generar códigos de barra dentro de Excel mediante el uso de alguna técnica, macro, fórmula o bien con una fuente. Pues bien, este video, antes que nada, va a salir un poquito largo, de antemano te pido disculpas, te pido por favor que te quedes porque te va a cambiar el contexto de lo que es un código de barras y de la mayoría de videos que están en YouTube que creo yo explican parcialmente lo del código de barras, pero yo voy a tratarlo de hacerlo completo según el estándar que en el transcurso del video te voy a ir mostrando para que... Tú veas que esto no me lo saco yo de la manga, esto yo no me lo estoy inventando, esto lo saco de leer el estándar, que hace muchos años yo leí para generar códigos de barra cuando estaba en la universidad y vimos unas materias o vi unas materias, una materia lectiva que nos permitía entender un protocolo para poder implementarlo mediante algún tipo de lenguaje, en el cual yo obviamente empecé a escribir con Visual Basic para aplicaciones, para poder desarrollar esto pero no lo vamos a hacer con VBA lo vamos a hacer con fórmulas para que tú lo puedas hacer en tu versión de Excel el día de hoy la pregunta va de lo siguiente o las preguntas van de lo siguiente ¿cómo puedo yo dentro de Excel generar mis propios códigos de barra? generar los códigos de barra según una fuente pues bien lo primero que tengo que decir es que entiendas que un código de barra no es nada más que la representación de una cadena de texto que puede ser numérica, alfabética o alfanumérica, que traduce una secuencia de barras verticales que tienen una determinada distancia unas de otras que permiten codificar mediante un escáner óptico esa secuencia de caracteres y que una fuente es capaz de interpretar esos caracteres alfabéticos o numéricos o alfanuméricos y convertirlos en el código de barras que nosotros podemos imprimir pegárselos a un artículo para que el escáner cuando lo lea pueda interpretar esa cadena alfanumérica que nosotros generamos inicialmente bien protocolos de códigos de barra existen varios en el mercado Existe el EAN 13, que es el estándar prácticamente internacional que se acogió como en más de 110 países en el mundo después del año 2001, creo que fue, o de antes de unos años antes del 2000, no estoy seguro, eh, no estoy seguro según la, la documentación que leí hace tiempo. Está el EAN 8, está el EAN 128, pero el EAN, el popularizado, el que tú por lo general ves en los productos, es el EAN13, se escribe así: EAN13. Ese código EAN13, como su nombre lo indica, tiene 13 dígitos, 13 caracteres, de los cuales 12 caracteres, es decir, los 12 primeros caracteres son los, el código de barras, y el último carácter que tiene que quedarte claro es el carácter de control, es el carácter que te permite o le permite al escáner codificar el resto de los 12 caracteres anteriores para que el escáner lea correctamente el número o la cadena alfanumérica que tú quieres representar mediante esas barras verticales. Entonces, quiero que te quedes eh, con esto. Códigos de barra, existen muchos protocolos. Existe el EAN 128, el EAN 13, el EAN 8, creo que está el EAN 9. ¿Qué quiere decir EAN? Mira, esta palabra EAN quiere decir... European, que es Europa, a de artículo o de artículo y n de number, número de artículo europeo, que fue donde se originó prácticamente creo que fue en Holanda, donde se originó este tipo de protocolo. El Ean, European article number y se originó el número 13, que es el conocido internacionalmente o el que se emplea internacionalmente. Entonces, el Ean por ejemplo 128. Es el que se utiliza en la cadena de suministro, en que en las grandes compañías utilizan códigos realmente grandes para transportar varios eh, conjuntos de datos o información dentro de un código de barras, pero se utiliza en la cadena de suministro. En la cadena comercial se utiliza el EAN 13, que quiere decir que 13 caracteres identifican el código. De un producto en el mercado en esos 110 o un poco más de 110 países a nivel mundial. Resulta que en cada uno de los países existe o EAN, esa asociación que se llamaba EAN hace ya varios años, hace ya como 20 años, se asoció con otra organización que creo que se llamaba la UCC y crearon la GS1. GS1 que es prácticamente la empresa ahora que es como el homólogo de la ISO los cuales estandarizan los protocolos de códigos de barra a nivel mundial en varios países en este caso en varios países hay organizaciones adscritas a la GS1 que son los que otorgan prácticamente el código de barras a las empresas locales de la región entonces vamos a empezar así muy rapidito mira voy a escribir acá código voy a colocar acá código y sigo con la explicación para que te quede el contexto claro y voy a crear un código de barras eh, aleatorio por ejemplo voy a crear 35 96 7 10 eh, 21 por ejemplo 607 listo en este caso y fíjate cómo se escribe inicialmente si tú quieres que este, este error que no es un error prácticamente, sino es que un cambio de formato de esta cadena, que estoy representando aquí con un conjunto de números, no te aparezca en una notación científica, lo que tenemos que hacer es anteponer una comita simple al principio para que él detecte que el contenido dentro de la celda es una cadena de texto. Posteriormente, ahí sí escribo yo el código, por ejemplo, 35, 96, 7, 10. Eh, 21607, por ejemplo, el que teníamos escrito anteriormente. Fíjate que me aparece como un error. Me dice que en este caso esto es una cadena de texto. Yo le digo, sí, yo quiero que eso sea una cadena de texto. Contemos, por ejemplo, los números. Mira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El EAN 13 tiene 13 números, pero el último número es el dígito de control. Es el número de control que le permite al escáner codificar el resto de números para que esta secuencia sea entendida. No es tan sencillo, eso es lo que dice la especificación o la documentación. Entonces, en el EAN 13, los tres primeros dígitos no es como comúnmente las personas dicen que es el número o el código del país que en este caso certifica u otorga. El código de barras a una empresa en ese país donde esté adscrito esa organización a través del GS1. Sino por el contrario, es el código de la empresa que se encuentra en el país que certifica el código de barras a nivel mundial que devuelve u otorga el código de barras a una empresa en ese país local que queda a nivel mundial registrado. Entonces, los tres primeros dígitos. 1, 2 y 3 es el código que representa a la organización local adscrita al GS1, que es la organización mundial, que identifica a nivel local el código de barras a la empresa que lo solicite. Posteriormente, los siguientes 4 o 5 dígitos, es decir, 1, 2, 3, 4 o 5 o bien 4, identifican el código de la empresa local. Que pidió la certificación a SGS1 para que le asignara un código de barras. Y el resto de dígitos, que serían los otros 4 o 5 dígitos, depende del código de la empresa, es el código del producto. Y por último, existe un 13 dígito para completar la cadena de 13 caracteres que identifica el código de control o el número de control de todo el código de barras que yo estoy generando. Listo, esto no me lo invento yo, mira, voy a ingresar aquí a Google y voy a colocar gs1.org o gs1.org y fíjate que la primera página que me carga es www.gs1.org. En este caso, esta es la empresa a nivel mundial a las cuales las empresas locales en más de, en más de 110 países a nivel mundial se ascriben a esta empresa para poder otorgar los códigos de barra a las empresas locales de su país donde están adscritas y esta empresa super gigantísima o esta asociación le otorga los tres primeros dígitos a esas empresas que hacen parte del GS1. Por ejemplo, aquí en Colombia yo puedo colocar acá GS1 eh, en Colombia, fíjate y me aparecen organizaciones como la GS1CO.org que es la que está escrita a esa GS1 global que me otorga a mí los códigos de barra o a nivel local, a nivel de Colombia, le otorga los códigos de barra a las empresas que se lo solicitan en Colombia y quedan registrados a nivel mundial. Y eso tiene un costo, no es simplemente como escribir un número y ya tengo mi código de barras. No. Entonces, si tú estás aquí en esta GS1, tú puedes colocar aquí en la lupita, colocas EAN13. An13 todo pegadito y colocas, por ejemplo, eh, Documentation, que es la documentación, Documentation, fíjate, Documentation, y te aparece en la búsqueda la especificación general del GS1, esto es un PDF. Un PDF que tú puedes descargar, que tiene más o menos como unas 300 o 400 páginas, realmente no sé cuántas tiene, tiene aquí todas las especificaciones, fíjate, y aquí te está dando las diferentes especificaciones de cada uno de los códigos de barra que se aplican a nivel mundial, tanto en la escala de suministros como en la escala de productos comerciales que tú y yo compramos. Por ejemplo... Si tú llegas y compras allá en tu supermercado o tienes un producto ahí a la mano, ve y cuenta cuántos dígitos de números tiene el código de barras de ese código de barras y te vas a dar cuenta que la mayoría de códigos de barra contiene 13 dígitos. Están utilizando el protocolo del EAN13 que a nivel mundial es el que más se utiliza. Este es la especificación técnica. De aquí yo hace años saqué la codificación o mi método para poder colocar o crear códigos de barras dentro de Microsoft Excel, que es lo que te quiero explicar en este video. Una introducción bastante grande, una introducción bastante larga. Perfecto. Entonces, ya entrando al meollo del asunto, fíjate que tenemos acá una cadena de 12 caracteres. Suponga, por ejemplo, que este es el código de barras inicial o la cadena que yo quiero utilizar para generar mi código de barras que tiene 12 caracteres. ¿Cómo calculamos nosotros el treceavo carácter que es el carácter de control? No es tan sencillo como llegar y colocar acá un dígito, por ejemplo 5, y ese es mi carácter de control. No, hay que seguir un método, un método que te voy a explicar aquí muy despacito para que tú lo entiendas claramente. Mira, lo primero que tú tienes que hacer es verificar que tu código de barras tenga 12 caracteres si quieres en este caso configurarlo con el protocolo EAN 13 que es el que utilizan todas las empresas a nivel mundial. Tú los cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. ¿Qué dice el método? Tú, lo que te dice el método es que tienes tú que agarrar y separar cada uno de los caracteres en un conjunto o en una matriz de valores. Y como todo en este canal, y yo soy experto en matrices, eso se puede hacer de una manera bastante fácil. Mira, muy básico, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar a la función extrae y como esto es un texto, pues me queda mucho más fácil, lo voy a tratar como un texto. Llego y tomo este texto y le digo... Por favor, extraigame cada uno de estos caracteres dando una posición inicial incremental en donde en esta columna se evalúe con 1, esta con 2, esta con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 para que me extraiga cada uno de los caracteres. ¿Cómo creo esa secuencia? Mediante el uso de la función columnas. Te puedes descargar también esta plantilla para que simplemente colocando estos 12 dígitos al final del video. Coloques tu código de barras de una manera bastante fácil y bastante sencilla, que es diferente, de verdad que es diferente a la que he visto en un montón de videos en YouTube que realmente te enseñan a generar el código de verificación, pero no te enseñan a codificar el código de barras correctamente con una fuente que codifique ese código de barras y que el lector o el escáner procese el código correctamente y lo devuelva correctamente. Hacia tu sistema de cómputo o tu sistema de control de información. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un índice. ¿Dónde estamos arrancando? Mira, la celda D1. Entonces voy a crear con D1 una referencia absoluta y posteriormente voy a ir hasta D1. ¿Qué es lo que hace esta función columnas? Cuando yo corra la fórmula a la derecha, pues va creando un índice porque esta referencia le está relativa va cambiando de D1 a D2, de 1 a D3, de 1 a D4, de 1 a D5, hasta de 1 a D12, en donde prácticamente lo que voy a convertir o básicamente lo que voy a cambiar es la columna para crear un índice que vaya diciendo 1, 2, 3, 4, en donde va a ir corriendo la posición inicial y siempre voy a extraerme un solo carácter de esa matriz que en este caso compone mi código de barras. Fíjate, Aquí en este caso, si yo arrastro la fórmula, por ejemplo, 12 columnas hacia la derecha, aquí no funcionó porque no fijé esto con F4. Fíjate, no fijé esta referencia con F4 para que no se mueva. Aquí me estaba extrayendo aquí, aquí no hay nada, entonces no me extrae nada y la corro hasta la O. Fíjate que separo cada uno de los caracteres en un conjunto de celdas individuales. Como si fuese una matriz de valores. ¿Listo? De una manera bastante sencilla. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hace extrae o qué hace la función extrae? Me devuelve estos números como una cadena de texto. Entonces, para convertirlos realmente en un número, yo los multiplico por uno y fíjate que la alineación ya cambia. Pasa de la izquierda a la derecha y queda convertido en un número. Si yo llego y lo corro acá hacia la derecha, fíjate ahora que me estoy extrayendo el 3. El 5, el 9, el 6, el 7, el 1, el 0, 2, 1, 6, 0, 7, que son los 12 caracteres que van a componer mi código de barras. Entonces, habíamos dicho que el 13 carácter es un código de control que todavía no sabemos y que es lo que nosotros necesitamos calcular. Voy a centrarme todo esto para que no haya ningún pierde. ¿Y qué es lo que voy a hacer? El protocolo o el método o el estándar me dice... Empiece a numerarlos de derecha a izquierda no teniendo en cuenta el dígito de control, es decir, arranco desde el último carácter y empiezo a numerarlos de derecha a izquierda, es decir, este no es el doceavo carácter, es el primero. Entonces, fíjate si este es el primero, este sería el segundo, este sería el tercero y posteriormente me correría hacia la izquierda en donde empiezo a numerarlos. Del 1 hasta el 12, es decir, de derecha a izquierda, los número y creo una matriz guía que me permite identificar cada uno de los caracteres. Le voy a colocar aquí un color de relleno de amarillo y le voy a colocar aquí todos los bordes para que tú no tengas en cuenta esto, sino que esto sea el dígito o los dígitos de tu código de barras. Entonces, ¿qué es lo que me dice el método a continuación? El método a continuación me dice: todas las posiciones impares. Empezando a contar de derecha a izquierda, tienen que tener un valor de 3. Las posiciones impares, es decir, 1 es impar, 3 es impar, 5 es impar, 7 es impar, 9 es impar y 11 es impar. Le colocamos el carácter de 3. Selecciono todo, pongo el 3 con control enter, los inserto dentro de las celdas seleccionadas. Y ahora me dice... Todos los que se encuentren en una posición par, fíjate, la segunda, la cuarta, la sexta, la octava, la décima y la doceava, tienen que llevar un carácter de 1. Es, ese es el método que yo debo seguir, ¿listo? Entonces, calculo una matriz que en este caso tenga 3 para las posiciones impares de derecha a izquierda y unos para las posiciones pares. Ahora, lo que el siguiente paso que me dice el método es multiplique el valor del código multiplíquelo por ese valor de 3 o 1 que te está dando en la lectura y córrelo hacia los demás elementos que tenga tu código de barras los voy a centrar nuevamente listo entonces, entonces me da como resultado 3 por 1 me da 15 5 por 3 me da 15 que 3 por 1 me da 3 5 por 3 me da 15 9 por 1 me da 9 6 por 3 me da 18 7 por 1 me da 7 1 por 3 me da 3, 0 por 1 me da 0, 2 por 3 me da 6 y aquí pues obviamente me vuelvo repetitivo pero se hace una multiplicación entre cada uno de los elementos y va arrojando el resultado. Quiero que te quede claro porque eso es el principio del método que dice la especificación. No hemos calculado todavía el dígito de control porque es lo que estamos haciendo. Entonces aquí no conocemos este dígito, lo voy a centrar, listo, aquí está mi dígito de control y ahora voy a devolver una suma mira coloco acá una suma le voy a colocar aquí esto un color inmediatamente para que no te me pierdas le voy a colocar negrita y una fuente de color blanco y a esto le voy a colocar una fuente de color azul perfecto y le voy a colocar aquí una grillita y lo mismo a esto le voy a colocar una fuente de color azul en negrita de color blanco y este va a ser mi formato y este va a ser una fuente de color azul. Listo, una fuente, no un fondo. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular dentro de una celda una suma. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar cada uno de estos productos. Los productos del dígito del código de barras con cada uno de los elementos que creé en esta matriz ordenada que empieza de derecha a izquierda en 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1 genero una suma de esos productos y me devuelve un resultado. El método me dice a continuación, lleve por favor la cifra obtenida al múltiplo décimo o al múltiplo de 10 superior, el múltiplo de 10, es decir, si me da 100, no hay ningún múltiplo de 10 porque él es ese mismo múltiplo mayor. Pero si por ejemplo me da 101 o me da un número diferente a 0 aquí en el final, lo llevo al múltiplo de 10, en este caso sería, como es 101, lo llevo al múltiplo de 10 superior, me devuelve 110. ¿Cómo hago eso yo dentro de Excel? ¿Cómo calculo, por ejemplo, el múltiplo de 10 mayor, fíjate, el múltiplo de 10 mayor que yo le denomino así, m 10m, múltiplo de 10 mayor, pues lo calculo con una función que se llama múltiplo superior matemático. O múltiplo superior, en donde llego y le paso el número y le digo mi múltiplo va a ser de 10, evalúo con enter y él me dice 110. Es decir, si aquí me da un número, por ejemplo, como 100, entonces el múltiplo superior da 100. Si me da 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, me da 110. Si me da 110, el múltiplo superior seguiría siendo 110. Y si me da 111, entonces saltaría 120. ¿Listo? Ese es el múltiplo de 10 superior. Voy a copiar este formato y lo pego acá y listo. Ahora, el número de control, ¿cómo lo calculo? Coloco número de control, voy a copiar este formato acá con la escobita y lo pego aquí. Sería la resta del múltiplo en base 10 mayor menos el número o la suma que me devuelve o ese número que representa la suma de esos productos me da un valor de 9 el dígito de control entonces sería 9 el treceavo dígito sería el 9 listo muy muy sencillo ¿qué tengo que hacer pues rapidito llego y le digo el código EAN 13 básicamente sería voy a copiar este formato que tengo acá sería mi código de 12 dígitos que yo inicialmente empecé a codificar y generé un número de control para que el, la lectora o el escáner que me esté leyendo el código de barras, que también se sabe ese protocolo porque lo programaron a través de algún lenguaje de programación, deduce o reversa la operación matemática y descifra todos los 12 dígitos y si cuadran con el número de control, entonces lo deja pasar y te envía el número correcto a través del código de barras. Si el número 13 no corresponde a ese número de control, simple y sencillamente la pistola de código de barras te devuelve otro número diferente, que ese es el problema que tienen la mayoría de personas cuando se ponen a inventar los números de código de barras y le dicen la tecnología que estamos utilizando o el protocolo SEAN 13 y ponen 13 caracteres a lo loco y les, después de que leen con el lector de código de barras... Simple, el código de barras le devuelve en la computadora otra cadena totalmente diferente a la que está leyendo a través de ese código de barras. Listo, muy práctico. Entonces, tenemos que aprender a generar el código de control. Ya generado el código de control, se lo concatenamos el código de barras más el código de control, evaluamos con un enter y tenemos una cadena de texto que representa mi código de control. Ahora muy bien, tú dirías, genial, ya tengo el código de barras. Voy a ir a Internet y me voy a bajar una fuente que interprete el protocolo EAN13. Entonces vengo aquí a Internet, abro Google y empiezo a buscar una fuente EAN13 y veo que hay fuentes que cobran, veo que hay fuentes regaladas que no traducen bien el código, veo que hay un montón de cosas que no cuadran porque no encuentro la fuente adecuada que me pueda traducir una cadena numérica a una fuente EAN13. Pero resulta que Google a través de la página de Google Fonts tiene una fuente gratuita que va de acuerdo al protocolo del GS1 en sus especificaciones que se llama Libre Barcode. Mira, Libre Barcode Libre Barcode EAN 13. ¿Listo? Tiene toda una familia, Libre Barcode EAN 13 desarrollado por pfister es una fuente tipográfica que traduce directamente un código de barras a través de estos glifos y que se ajusta al protocolo del GS1 en las especificaciones que te mostré al principio. Él se adecua, esta fuente se adecua. Esas fuentes que tú descargas gratuitas por internet, aparte de tener bichitos, aparte de tener cositas por ahí adentro, de esas fuentes, no traducen correctamente el protocolo, no lo traducen estas fuentes que es una fuente libre o bien una fuente de pago que cueste 100 150 o quizás 200 dólares que están regidas por ese protocolo EAN 13 a través de la GS1 o EAN 128 o EAN 8 si traducen cada uno de los códigos de barra correctamente para que traduzcan los números que son o la cadena alfanumérica que es de acuerdo al valor que tú le estás introduciendo dentro de Excel porque se ajustan a ese protocolo. Perfecto. Entonces, entras a Google Fonts y te descargas Libre Barcode EAN 13 texto. Listo. Y te la descargas. Aquí dice Download Family y te descargas toda la familia porque es una familia entera. Si colocas Libre Barcode. Fíjate que te aparece el Libre Barcode 3.9, Libre Barcode 3.9 extendido, 39 extendido, 128, 128 texto, y está la EAN 13, que es la que se utiliza comercialmente en los supermercados y se utiliza en la, en la cadena comercial, no a nivel de suministro. El EAN 13, ¿listo? Entonces la descargas acá, instalas esa TTF True Type Font, que es una TTF, no es una ODF ni una OTF, es una TTF. Es una que tiene glifos para cada uno de los caracteres convencionales, tiene como 128 o 156 glifos para representar cada uno de los números. Tú la instalas en tu sistema operativo de Windows. Ahí te voy a dejar, en este caso, en este video, cómo se llama Libre Barcode EAN 13 Texto. Listo, te descargas esa fuente, te vienes a tu, a tu Excel y llegas y le dices, bueno, mira. Voy a crear acá, en este caso, vamos a crear por acá en esta celda número 15 una copia de esto. Voy a copiar este formato, lo voy a copiar aquí y lo voy a pegar por acá. Y voy a colocar aquí código, nuevamente. Código EAN 13. Código EAN 13. Listo, lo pongo acá y voy a hacer referencia con el igual a esta cadena que yo acabo de generar, que representa mi código de barras, 12 dígitos más el dígito de, ver de verificación que te enseñé a crear, y tú llegas y le dices voy a cambiar la fuente, y se llama libre barcode EAN13, ya voy y la despliego, mírala donde está libre barcode EAN13, le doy aquí clic y la subo por ejemplo a 65, y digo yo esto que fue un código de barras no traducido, y me pongo yo a pensar digo, ¿por qué no está traduciendo el código de barras? Y tú dices, mmm, ya no sirve, la fuente no funciona dentro de Excel, no funciona dentro de Office, no funciona, pero fíjate que aquí sí está funcionando, si yo llevo y le coloco, en este caso, este código, fíjate, copio este código con control C y le pongo el 9 al final, aprecia muy bien, mira, lo pego y le pongo el 9 al final, fíjate que si subo la fuente, el código de barras sí se traduce. Se traduce correctamente en esta versión web, pero dentro de mi Excel no queda traducido. Traduce este montón de barritas que yo digo por qué no está dando. Claro, porque no has leído la especificación del GS1 para el protocolo EAN13. Y esto no acaba aquí, esto no te lo están explicando en ningún video. No te lo explican en YouTube rápidamente, no te lo explican en un blog, no te lo van a decir. Para eso hay que pagar un curso, hay que pagar algún tipo de especialización para que te digan cómo hacerlo y lo pagas. Y de eso se trata, de leer una especificación completa que tiene 400 o 500 páginas para que te den a ti una regla pequeñita que puedas utilizar para convertir tu número en un código de barras correcto. ¿Qué dice en este caso? El, la especificación dice cuando ya tengas tu código de 13 caracteres que es el código ya de barras pero lo tengas en un carácter numérico y quieras cambiar la fuente para que se convierta ese código de barras tú tienes que tener en cuenta lo siguiente el primer carácter leído ahora sí de izquierda a derecha es un carácter que no se codifica es un carácter que no vas a codificar entonces en este caso suponga por ejemplo que yo lo coloco acá un carácter de 3 no codificable vamos con el uso de la función extrae nuevamente fíjate con el uso de la función extrae Voy a traerme de esta cadena de texto que voy a fijar directamente con F4 para no irlo a olvidar. Y el uso de la función columnas para crear un índice desde D10, lo voy a fijar con F4 y voy a ir hasta dos puntos, hasta D10, y lo cierro extrayéndome un carácter a extraerme cada uno de los caracteres de mi AN13 con el dígito de, verific de verificación, lo centro. Vengo acá y lo multiplico por 1 para que me devuelva correctamente un número y no me devuelva una cadena de texto. Y tengo separado, nuevamente, mira, mi código de barras. Tengo separado aquí mi código EAN13 que representa mi código de barras. ¿Qué me dice en este caso el, el protocolo? Me dice el primer dígito no va a ser codificable, es decir, va a tener un valor de 3. El primer dígito que tú tengas va a ser codificable, por ejemplo, le voy a colocar aquí igual. Y lo voy a colocar con 3 y lo voy a centrar para que tú lo tengas en cuenta. No va a ser codificable. Y le voy a colocar acá un color de azul y una fuente de color blanco en negrita para que tú entiendas que este primer dígito de tu código de barra siempre va a ser constante. No se puede codificar. No se puede transformar. Y tú dices, pero Andrés, ¿de qué hablas con codificar? Pues resulta que la especificación, aquí voy a ir a esta hoja, mírate esta tabla, crea... Tres grupos que se llaman grupo A, grupo B y grupo C. Es decir, yo aquí organicé el grupo A, organicé el grupo B y organicé el grupo C. Si el primer dígito, en este caso, el primer dígito que no codifica un carácter para el código de barras que sigue siendo el mismo, arranca con un número específico que tengo que buscar dentro de esta tabla 0. Los seis primeros dígitos siguientes, es decir, del 2 hasta el 7, van a tener que traducir caracteres de una tabla o de otra, es decir, de la tabla A o de la tabla B. Me explico mucho mejor. Dependiendo de este primer dígito, que no codifica nada, yo voy a buscar o voy a emparejar los seis caracteres siguientes o los seis números siguientes dependiendo de este primer carácter buscando una traducción de cada uno de estos caracteres bien sea dentro de una tabla A o bien sea dentro de una tabla B. Y quien define la búsqueda de cada uno de estos elementos y la tabla donde yo los busque, los define este primer dígito de control. Es decir, vengo aquí y digo, mira, aquí tengo el 3, vengo a la hoja número 1 y busco el 3 y aquí está el 3 y me dice, el dígito 2 lo va a tener que buscar dentro de la tabla A y vengo y digo el valor 2 es un 5 entonces vengo y busco el 5 dentro de la tabla A mira y me devuelve un carácter de f posteriormente vengo aquí al segundo dígito porque son los seis primeros mira 2 3 4 5 y 6 los voy a marcar aquí con un color le voy a colocar amarillo para que tú lo veas el primer dígito no traduce y ahora el tercer dígito o el segundo de estos seis primeros lo tengo que buscar dentro de la tabla A también. Y vengo y busco y le digo, búsqueme el 9. Vengo acá y busco el 9 y me dice ponga la J. Y posteriormente vengo aquí y me dice el tercer dígito o el cuarto dígito o el tercer de este primer grupo de seis, búsquelo dentro de la tabla B. Entonces vengo y busco el 6 acá. Y me dice devuelva la Q en mayúscula. ¿Listo? Posteriormente que acabe de hacer esa búsqueda, estos últimos seis dígitos, incluyendo estos cinco y el dígito de control, tengo que buscarlos siempre dentro de la tabla C, que traduce elementos en minúscula para la fuente según el protocolo EAN13, dado por la especificación GS1 Internacional para que nunca lo olvides listo pero como estamos en excel vamos a emplear una sencilla fórmula vamos a hacer una fórmula bien rapiditico que nos diga en qué tabla tenemos que buscar estos seis caracteres siguientes después del primero que no codifica listo entonces para ello voy a utilizar mi tabla cero mira esta tabla la voy a llamar como una tabla cero vengo aquí y le digo fórmulas administrador de nombres listo muy sencillo y voy a crear un nombre que se llame acá tabla 0. Voy a colocar así tabla 0. Y le voy a decir aceptar. En esta tabla 0, prácticamente estoy haciendo referencia a todo el rango de datos. Listo. Me paso esto para acá y vengo y le digo, voy a crear una tabla nueva que se llame la tabla A. Mira, coloco tabla A. Y va a ser una referencia. Le voy a dar escape y voy a crear aquí una nueva tabla. Que se llame tabla A. Le digo. Tabla A, listo, y hago referencia a este rango de celdas. Mira, esta es mi tabla A. Le voy a dar a aceptar y ya creé la tabla A, le digo posteriormente nuevo. Voy a crear la tabla B, perdón ahí, voy a crear la tabla B y va a hacer referencia a este conjunto o a este rango de celdas y le voy a dar clic en aceptar. Y posteriormente creo un, un último nombre que se llame la tabla C, listo, y vengo y reemplazo. Esto aquí lo reemplazo, la referencia, y creo tabla A, tabla B y tabla C, según el estándar. Ese estándar es el que dice cómo debo codificar cada uno de esos caracteres numéricos. Fíjate que arranca en 0, termina en 9, 0, 9, 0, 9, pero cada una de las tablas codifica caracteres diferentes, ya sea en mayúsculas o bien, bien en minúsculas. Y el que define la búsqueda sería la tabla 0, que tengo aquí en donde voy a verificar el primer dígito que no codifica para ver cuál es la secuencia que debo seguir para los seis primeros dígitos siguientes después del primer dígito que no codifica. Listo, vengo aquí a mi tabla, aquí a la hoja principal y le digo, para este conjunto de seis siguientes caracteres después del que no codifica, vamos a hacer una búsqueda rápido, la vamos a hacer en la tabla 0. Entonces, vengo y llamo a la función buscar B y le digo, por favor, Búsqueme este valor, búsqueme este valor que lo voy a fijar con F4 dentro de la tabla que voy a llamar con indirecto a través de un nombre definido que se llame tabla 0. Mira, voy a colocar acá tabla 0, creo que así la coloqué, vamos a ver si eso devuelve un resultado de matriz, le doy F9 y correctamente me está devolviendo la tabla que dice dígito 1, dígito 2, dígito 3, 4, 5, 6 y 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, no pasa nada. Y después, creo un índice que arranque aquí con 2 para que busquen la segunda columna. Es decir, en el indicador de columna, voy a colocar acá columnas. Listo, y arranco en E11. Fíjate, E11. Y la fijo con F4, pongo dos puntos y luego E11. Y le asumo el valor de 1. Porque si yo cuento una columna acá, fíjate, cuento una columna acá con columnas de 11 a 11. Pues me va a decir que hay una sola columna. Y va a buscar en la primera columna de la izquierda que contiene el dígito de control. Y necesito devolver la letra de la tabla donde tengo que buscar cada uno de estos caracteres, que es muy sencillo. Y posteriormente le digo a través de la función buscar B, búsqueme bajo el tipo de coincidencia exacta, evalúo con Enter, Enter, listo, y mira. Ahí estoy buscando la tabla que yo tengo que buscar prácticamente o en la tabla en la que tengo que buscar cada uno de estos valores. Y posteriormente, como esto básicamente me está devolviendo dentro de la tabla C, de momento la voy a dejar así. ¿Listo? Esto sigue siendo los últimos dígitos que vamos a tratar a lo último. Entonces vengo acá y voy a centrar esto para que no te me pierdas. Y ahora... El dígito de control o el primer dígito no de control, el, primer, el dígito de control sería este, el primer dígito que no codifica seguiría siendo 3 y lo voy a centrar. Y en base a él voy a buscar en cada una de las tablas este conjunto de 6 caracteres a continuación. Vengo y utilizo a buscar B, por favor, no te vayas a salir que esto no tiene ningún pierde. Retrocede el video cuantas veces necesita, este método es muy fácil, está explicado como en 30 hojas. Lo explica muy bien, pero yo te lo estoy resumiendo muy rápido. Y aquí vengo con buscar B y le digo, por favor, búsqueme este valor de 5. Mira, búsqueme este valor de 5. Ya sabemos que lo voy a buscar dentro de la tabla A porque el primer dígito que no traduce o que no codifica es 3. Arrancamos en la tabla A para el dígito número 2. De izquierda a derecha, tengo que buscar en la tabla A el valor de 5. Me tiene que devolver F. ¿Listo? Entonces... Vengo acá y le digo, por favor, con el uso de la función buscar B, quiero que me busques este dígito y lo voy a dejar ahí quietico, no lo voy a fijar. Y dentro de la matriz tabla, vengo y le digo, con indirecto, por favor, créeme una referencia que tenga la palabra, la palabra tabla, la encierro y le concateno, en este caso, aquí con un ampersand. El nombre de la tabla en la cual yo voy a buscar y cierro acá con, la, con la, el paréntesis de cierre a la función indirecto y si lo evalúo con F9, fíjate que me trae cada uno de los elementos de la tabla A donde, esto, donde debo buscar este dígito de 5, debo buscarlo dentro de la tabla A. Y le digo prácticamente, por favor, devuélvame el valor de la segunda columna, que sería la letra que codifica el código de barras, bajo un tipo de coincidencia exacta, cierro, evalúo con Enter. Y la arrastro hacia la derecha, mira, y aquí tengo los caracteres que debo traducir o que debo codificar mediante la fuente que adapta el estándar EAN13 a través de la GS1, que es el estándar internacional. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué dice? Los últimos seis dígitos siempre se van a buscar dentro de la tabla C, dentro de esta tabla C. No hay pierde. Los seis primeros dígitos, después del dígito... Número 1, se buscan a partir de esta tabla, ya sea en la tabla A o bien en la tabla B. Y los últimos 6 dígitos se buscan dentro de la tabla C, es decir, estos 6 dígitos se buscan dentro de la tabla C. Entonces, aplico nuevamente a la función buscar B. Mira, llamo a la función buscar B y le digo, búsqueme este valor, por favor, como habíamos colocado aquí este valor, busquemos este otro. Búsquemelo, por favor, dentro de la tabla con indirecto que se llame tabla C, siempre se va a llamar tabla C, cierro y fíjate que si evalúo aquí indirecto, vengo acá y le doy F9, ahí tengo la tabla C, cada uno de los elementos, búsqueme los de la segunda columna que codifican las letras específicas bajo un tipo de coincidencia exacta, evalúo con enter, mira, muy sencillo, y ahí tengo mi código de barras, voy a centrarlo bien centradito acá y valga la redundancia aquí, Centro el código de barras y ahora vengo aquí, mira, y cambio esta referencia que está apuntando directamente a esta celda. Le digo, por favor suprímemela. Y vengo aquí a la barra de fórmulas y utilizo a la función concat que concatena un conjunto de caracteres. Mira, y selecciono todo mi rango de 13 caracteres para EAN 13. Le doy un enter y ahí tengo mi código de barras. Un código de barras que un lector o escáner va a traducir correctamente, es decir, va a decir 3, luego 5, luego 9, luego 6, luego 7, luego 1, luego 0, 21, 607 y el dígito de verificación que es 9. El primero no traduce, el primero no codifica, entonces sería 3, 5, 9, 6, 7, 1, 0, 2, 1, 6, 0, 7 y el dígito de control. Ahora tú, tú me dirías, Andrés, mira, lo que pasa es que en la mayoría de códigos de barra, en este caso, tienen una barra doble a partir aquí del centro. Mira, fíjate que la primera barra salió más larguita que el resto de las demás. En el centro hay otra barrita y al final hay otra barrita. Claro que sí, hay unas barritas porque prácticamente lo que hacen es un desplazamiento a través de los caracteres que van corriendo los vectores de las barras para que le vayan diciendo cuándo termina. Una cadena de caracteres que identifica el proveedor del código adscrito a la GS1, el código de la empresa y posteriormente el código de producto. ¿Cómo lo hace? Mira, muy sencillo. Voy a venir aquí, fíjate, de una manera eh, bien rápida y le voy a decir: Ya sé que este es mi código. Entonces vengo aquí a 3 y listo. Y agarro este 3 y voy a desplazarlo hasta los seis primeros dígitos siguientes a partir del, dígito, del primer dígito que no codifica. Y ahí tengo mi primera parte. Y seguidamente le pongo un asterisco, listo, y después arranco con la cadena de los últimos seis dígitos. Le doy un enter y vengo y la arrastro hacia la derecha, creo que es una hasta acá, y termino con el símbolo de más para que me tire un vector doble al final y un vector doble al principio. Vengo y mezclo todo esto, lo centro, listo, y después llego con la función concat. Y reemplazo esta cadena que tenía el código de barras por esta mucho más grande. Y como son dígitos de control, tengo el mismo código de barras que traduce el mismo número, pero le añadí literalmente dos barras al principio más largas, dos barras en el centro más largas y dos barras al final. El primer dígito no codifica, luego sigue. Los dos dígitos más este de afuera identifican el código de la empresa adscrita al GS1. Posteriormente, los siguientes cuatro o los siguientes cinco, dependiendo de cómo tú quieras colocar este asterisco o este más, codifican el código de la empresa que solicitó los códigos de barra a la empresa local adscrita a la GS1 internacional. Y por último, los últimos cuatro o cinco dígitos, codifican en este caso, el código del producto. Aquí hay seis, porque el código acá tiene solo cuatro. Entonces tenemos el dígito de control y cuando un escáner lea este código de barras en un supermercado. Aquí o en la China siempre va a traducir este número. Si tú llegas y le pasas este código de barras en una etiqueta y lo lees en el código de barras de tu tienda local ahí en tu supermercado donde tú compras el mercado, te va a devolver la pistola en el sistema de información o el escáner en el sistema de información esta secuencia numérica. Y si vas y lo lees en la China o en Japón, este mismo código de barras te va a leer esta misma secuencia numérica. Te la lee porque colocaste el dígito de control que permite validar el resto de los 12 dígitos de tu código de barras y seguiste el protocolo de la especificación en donde estás creando cada uno de los caracteres para que la fuente que traduce ese código a través de LEAN 13, que se rige a través de esa especificación, interprete las barras en el ancho apropiado para que traduzcan esos números de manera correcta a través del escáner. No sé si me haga entender, muy complicado el ejercicio, créame o créenme que es más, eh, es más fácil lo que acabo de decir que leerse este estándar. Tú te lees este estándar completico y aquí tiene la especificación completa. Pero que tienes que leerte el estándar, este estándar en la especificación aquí te va diciendo: mira, los números de reversa, estos son tablas que lo van especificando en donde van a ir colocando. Mira, aquí está la tabla en donde yo la saco, no me la estoy inventando, esto no me lo invento yo, depende de la especificación, aquí están tratando el EAN 8, que es los caracteres para el EAN, que lo que tienen que hacer, mira, cómo hacen la traducción y la codificación para ir generando cada uno de los esquemas, milímetros, todo lo que se genere a partir de ellos con estos códigos. Esto no es simplemente... De ir y descargar una fuente, no es simplemente voy a descargar una fuente que traduce a código de barras, le pongo un número y ahí tengo mi código de barras. Pues no, vas y escaneas ese código de barras y lo que tú escribiste aquí con un código, el código de barras lo interpreta ya con otro código diferente. Le cambia los números, los invierte, le cambia un número por otro y hace totalmente un desorden y un desastre. De tal manera que cuando tú quieras codificar tu propio producto, eso jamás se va a dar. Si este video te ayudó, si este video a ti te sirve, por favor, compártelo con otras personas para que salgan de esa duda. Hay que leer el estándar, hay que leer el estándar. Este video, si dura una hora o dura 40 minutos o 50 minutos o lo que dure, vale la pena verlo cada minuto, cada segundo, porque te ayuda a entender de una manera práctica cómo se generan los códigos de barra. Ahora bien, si quieres ir a la descripción y descargar este libro de excel simplemente colocas aquí un número de 12 dígitos por ejemplo mi empresa o la empresa cualquiera que se identifique y que genere códigos de barra por ejemplo aquí en colombia la 574 genera códigos de barra para la empresa codificando 5 6 8 9, y llevamos 1 2 3 4 5 6 y 7 para los 12 me harían falta 5 y tengo un código de producto que sea 85 85 4 le doy un enter este sería el código de barras este sería el código de barras. Aquí se me olvidó colocarle el apóstrofo para que no entre en un formato de tipo eh, científico o en un, por, en un formato de tipo sí científico. Y le coloco 754, colocó el código de la empresa 1234, por ejemplo 96C32. Y llevo 7 dígitos y le coloco un código de producto de 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. Le doy un Enter. Y fíjate que aquí tengo el código de barras generado correctamente. El dígito de control o el dígito de verificación es el número 4 para esta secuencia de 12 caracteres. Y el código de barras correcto sería este, según esta traducción, eh, eh, dado el estándar con estas tablas. Obviamente. Esto requiere de un análisis, sí, requiere de un análisis previo, requiere de leer la norma, requiere de leer el estándar. Esto es igual a una norma ISO, pero para códigos de barra. Aquí le han metido matemáticas profundas para poder generar estos vectores verticales y la fuente los interpreta y los genera. Aquí, aquí, a ti qué es lo que te queda: entender el protocolo, entender el estándar. No es difícil, no es difícil. Solamente tienes que centrarte un momento, empezar. A leer cada uno de los parámetros, seguirlos y calcular correctamente tus códigos de barra. Bien, amigos, no les quito más tiempo. Espero haber respondido correctamente ese cúmulo de preguntas de cómo generar códigos de barra dentro de Microsoft Excel. Recuerden que pueden descargar este libro de Excel para generar sus propios códigos de barra o bien pueden empezar una plantilla propia para que les quede el conocimiento y nunca más se les olvide. Un abrazo grande y, como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.